homosexuales o no, negros o no, pobres o no, todos tenemos la posibilidad de quedarnos del lado bueno o de hacer parte del lado oscuro de la historia. De un tiempo para acá me ha interesado el tema de, como minoría que soy yo, como hombre gay, y como actor y como contador de historias, poder resistir, ¿no? Para mí el arte sí es resistencia. Y empecé escribiendo una historia que se llamó La Serotonina, que presentamos también aquí en Casa E, un triángulo amoroso, que en principio la gente pensaba que era solamente para ver, o sea, para gays, y que solamente los gays iban a sentir identificados. Y la sorpresa fue que realmente la gente venía a ver una obra y se sentía identificado independientemente de la identidad sexual. Y escribí una primera versión impresentable que empezamos a foguear y empezamos como a mirar cómo reaccionaba. Y debo admitir que con la llegada de Henry a este proceso, pues obviamente empezó a complejizarse y a profundizarse muchísimo más. Y es una obra impresentable porque, bueno, queremos hablar de la forma más escueta, de la forma más desinhibida, pues de todo este tipo de situaciones, ¿no? Mi personaje se llama Bebé y mi personaje es muy interesante porque si bien yo soy una mujer trans, esto en mi vida real, este personaje también lo es, pero tiene un universo y una historia muy diferente a la mía, porque yo siempre fui una trans libre, auténtica, espontánea, que nunca me sentí reprimida, mientras que el personaje que voy a interpretar con Bebé, que no es Bebé de las que se ponen pañal, sino B.B., como Brigitte Bardot, una inspiración que tiene, porque es una chica trans que la mayor parte de su vida vivió en el closet, le tuvo que cumplir a la sociedad con un matrimonio heterosexual, esto, lo cual la hace diferente. El ser gay en las regiones no es como ser gay en Bogotá, no es igual ser gay en Chapinero que ser gay en Usme, o ser gay en Ciudad Bolívar, o ser gay, y si le pones el componente de ser trans, peor. 10 años atrás nadie se hubiera permitido hacer un planteamiento de esta temática en la forma en la que pues, lo ha querido hacer no solamente Omar como su escritor, sino Daniel Calderón como su director. Es poner ahí sobre la mesa unas realidades que tenemos al lado y que nos llegamos a ver, que nos parecen curiosas, nos parecen extrañas de repente ver a una chica trans mercando o en un lugar no convencional. Te vas a reír. Y claro que sí, que nos vamos a reír, porque es que la vida misma es un circo y la vida misma nos invita a reírnos de todo, por favor, gracias a Dios. Imagina, se ríe la gente del coronavirus, se ríe de todo, de cualquier tragedia la gente se ríe. Es un poco difícil el tema para mí. Mira, estoy aprendiendo a maquillarme apenas. cosas como esas, como que obviamente mi personaje funciona a mí como un hecho artístico, no como un tema de identidad. Los esperamos para que vean si es o no impresentable. Si quiere evitar las multitudes para ir al cine, aquí hay 5 películas que usted puede ver en su casa sobre epidemias. Conózcalas haciendo clic en este enlace.